aquí ya está nuestro anaquel completamente desarrollado. Hola amigos, y como pudieron ver en el videíto pasado de la organización de mi cocina, pues les enseñé que desarmamos el anaquel de metal. Como pueden ver aquí está muy oxidado y la verdad súper sucio. Por aquí me voy a poner a sacudirlo con este pedacito de escoba que ya se le cayó el palo, pero es como un cepillito, entonces pues por eso lo tengo ahí. Todavía me sirve. Ya saben que en esta casa, en este canal, reciclamos, reutilizamos y utilizamos todo lo que nos sirva. Pues bueno, por aquí me alcé mi cabellito porque ya le andaba cayendo polvo, creo. Como les digo, estoy sacudiendo súper bien los anaqueles, bueno, las partes estas como repisitas se podría decir. Entonces pues les voy a quitar todo el polvito primero. Y pues miren este cómo tenía de polvo, para que vean que no las engaño. Tiene bastante polvito. Como les comentaba en el videíto pasado, la verdad es que yo tengo bastantita despensa, gracias a Dios, que pues las que no saben y son nuevas por aquí, si es que llegaron, les cuento que pues yo estoy inscrita en unas despensas que es en el banco de alimentos, y pues cada 15 días nosotros vamos a recoger despensa. Ahí pues pagamos 80 pesos por dos despensas. Normalmente cada despensa nos sale en 40 pesitos. ¿Y por qué les cuento todo esto? La situación es que ya tenía mucha acumulación de despensa. Necesito un mueble organizador porque ahí quiero poner todita mi despensa. Por aquí ya tengo jaboncito con agüita, y aquí voy a comenzar a tallar muy bien los cestos con jaboncito y agüita para quitarle todo el óxido y así. Si tuvieran ayuda estaría mejor, pero como no tengo ayuda. Y así voy a hacer con todos. Igual lo voy a lavar de la parte de atrás. Aquí vamos a comenzar a lavar todas las repisitas de el anaquel muy bien, de la parte de atrás, de la parte de enfrente, quitarle como que todo el óxido, lo que tenga ahí alguna manchita o algo. Los voy a tallar súper bien. Únicamente le puse agüita y jaboncito con un estropajito de estos que pues yo normalmente, estas fibritas son como las que ocupo para mis trastes, para lavar mis trastes, pero pues ya son de las que ya como que siento que ya no sirven tanto porque casi ya no hacen espuma. Cuando ya se van desgastando las fibritas estas, como que siento que empiezan a jalar mucho más jabón para lavar los trastes, entonces pues yo por eso las voy como que sacando, no como que las desecho, todavía no las desecho porque como pueden ver ahí las seguimos ocupando. Luego igual estas fibritas yo las ocupo para lavar algún, por ejemplo, tengo así como que varias fibras que ya son como viejitas, las ocupo a veces como que para lavar los botes de basura, una que es especial para eso, les aclaro, otra luego la ocupo como que para lavar los tenis, y alguna como esta la ocupo para lavar alguna cosita que me haga falta, como por ejemplo alguna cubetita o así. Y pues miren, en esta ocasión agarramos la fibrita para lavar todo el anaquel, miren, súper rápido. Aquí una vez que ya tallé súper bien, pues vamos a enjuagar todo muy bien con agüita. Listo, terminamos de lavar el anaquel. Aquí ya tengo los tubitos, y por acá imitamos mi super tripié primera generación. Miren, chicas, de una bocina y una botella, aquí improvisamos. Y acá están los estos, los voy a llevar allá arriba a la azotea a que se escurran súper bien. Acompáñenme. Ahí quedaron los estos. Y por acá puse los tubitos, se tienen que secar súper bien. Ya se está metiendo el solecito, chicas, pero pues bueno, todavía a lo mejor aguanto un ratito para que se sequen. Y voy a dejarlos que se escurran súper bien para que los podamos pintar bien. 8 p.m. Ya se nos hizo de noche y aquí están los tubitos, ya los vamos a comenzar a pintar. Aquí está un niño constructor. Y aquí están los estos, vamos a darle. Miren amigos, yo compré de esta pintura que es... Compré medio litro de pintura que me salió en 114 pesos y medio litro de thinner que me salió en 29 pesitos. En total, por renovar nuestro anaquel, gastamos 142 pesitos. Esmalte alquidálico o algo así. Tropimo. Bueno, es color negro. Es la más económica que había. Bueno, pues aquí tenemos la pintura. Y yo traje un platito un poco roto, espesita. Pero como la brochota que consiguió mi hijo es enorme, voy a agregar aquí un poco de pintura. Está algo espesa, pero miramos que le podemos poner un poquito de tina. No crean que es fresca. Y aquí lo vamos a disolver con thinner porque este es de aceite. Mezclamos muy bien. Y pues aquí ya está, ni tan aguada ni tan líquida. Ahí quedó. Vamos a ocupar esta poquita. Bueno, aquí ya tenemos la pintura. Voy a poner un poco de thinner así. En un calcetín. Para limpiar bien el cubito. Límpialo bien. Así decía, Carlitos, ¿estás seguro? ¿Sí me veo? ¿Desconfías? O sea, tal vez sí un poco. Ya. Obviamente si tienen hisopo o algo así se llama, sopa, creo que se llama sopa, estaría mucho mejor. Nosotros aquí lo hacemos con los recursos que tenemos. Déjame las brochones. Después me toca. Vamos a tomar un poquito de pintura y a ver cómo nos va, chicas, ¿eh? Porque la verdad, yo aquí no era la de los trabajos pesados, sino mi esposo. Pero bueno, vamos a darle. A ver cómo nos va. Y comencé a pintar de esta manera. Iba mojando muy poquito la brocha y iba... ¿Cómo les podré explicar? Deslizando la brocha, y puse un hulecito en la parte de abajo para que no se cayera la pintura. Como pueden ver, sí escurría un poquito o un bastantito, pero como les digo, la verdad, chicas, soy nueva en esto. Realmente nunca había como que pintado una cosa de fierro, de metal, se podría decir, aunque no nos quede tan bien, pero intentarlo, quedarnos con las ganas de hacer las cosas, pero pues bueno, el intento se hace. Creo que le vamos a tener que dar varias manos, ¿no? Pues estuvo bien que lo hiciéramos hoy, Carlos. Si ustedes tuvieran una brocha chiquita, estaría mucho mejor. Nosotros no tenemos, tenemos una enorme, pero bueno, con una chiquita quedaría mucho mejor. Ocurrieron pequeños accidentes. No manches. No pasó nada. No pasó nada, no pasó nada. Estamos bien, estamos bien. Ahorita me toca, ¿eh? Sí. Por aquí comenzará a pintar Bob el constructor. Muy buena ayuda. Se cree todo menos un pintor. Estoy ayudando. Carlos, ahí ya le pinté, es hasta abajo. Oye, ¿todavía no lo había pintado? Ah, no sé. No lo sé. Ok. Tú dale. Del lado de la donde la ya la manché. No vais a manchar ahí. Los tenis. Ajá, los tenis. Llegó mi suegris. Está ahí pintando el Carlín. Que me viene para acá porque si no se va a encerrar todo el olor allá abajo. ¿Cómo es de aceite? Sí, se va a oler mucho. Carlos con su... ¿Cuántas capas le tenemos? Como unas dos, hijo, porque casi no cubre casi. Sí, lo que no. Primero que se seque y ya de ahí le damos otro. Pero grande la brocha. Pues sí, pero es que no encontré otro, Carlitos. ¿Quién sabe dónde estaban las de? ¿Quién sabe dónde quedaron? Creo que tenía una, pero creo que se fue allá atrás de la lavadora. Ya para sacarla. Casi no veo. ¿Sí ves? No. Ahí van, chicas. No sé, como que siento que ya no estoy viendo, pero van a quedar bien, yo lo sé. Esta va a ser la primera mano, le vamos a dar dos. Pues por aquí, amigas, les pongo en cámara rápida toda nuestra hazaña de pintar los tubitos del anaquel. Y pues la verdad andábamos con las linternas del celular porque, como les digo, se nos hizo de noche para esto. Ya eran como las 10 de la noche más o menos y nosotros estábamos ahí pinte que pinte. Mi Carlitos, mi camarógrafo estrella, mi ayudante, la verdad es que sí me apoyó demasiado. Como pueden ver, miren, él se aventó toda la pintada de las... ¿Qué les digo yo como repisitas? Miren, él se las aventó, la verdad le quedaron súper bien. Estábamos ahí platicando, ya estábamos hasta escuchando canciones, la verdad fue algo bien bonito hacer esto de pintar nuestro anaquel y todo, porque estuvimos conviviendo bonito, porque como les digo, mi Carlito ya está creciendo y todo, y pues ya ven que empiezan como que en esa etapa de que ya no quieren estar con la mamá ni nada, pero bueno, así es como quedó esto, amigas. Amigas, como pudieron ver, ya terminamos de pintar aquí la primera. ¡Ay, ya me quedé oscuras, amigas! Bueno, les enseño en un ratito. Al día siguiente. Amigos, amigas, miren cómo van mis anaqueles, mis manos. Pero miren, ahí ya va esto, bien chulo de bonito. Ya los tengo secándose. Y por acá están los estos. Les voy a dar otra manita a estos porque le pinté por adentro también. Pero así se ve por fuera, miren, ahí quedaron ya. Pues que les cuento que aquí ya era el siguiente día, como pueden ver, eran como las 8 de la mañana y me paré tempranito porque yo le quería ganar al sol. La verdad es que lo estaba haciendo en la azotea y luego el sol pega súper fuerte, entonces dije no, pues me tengo que parar temprano para ganarle al solecito, pero como pudieron ver quedó súper bien. Le di dos manos, la primera fue como que delgadita y ya la segunda fue como que para cubrir muy bien. La verdad también le pinté en la parte de atrás, como pueden ver, ahí solamente le di una mano. Chicas, terminamos. Mis manos. Vean esto. Parece que pinté quién sabe cuántos muebles. Bueno, les enseño cómo quedó. La verdad es que a todas les di dos manos porque con una no queda muy bien. Y la verdad es que ya no le pinté la segunda mano a la parte de abajo de los anaqueles porque, no sé, siento que pues en realidad eso no tiene caso que se le pinte. Nada más para que no se vea así como que azul. Quedó como que entre un tono azul verdoso. Pero siento que no se ve mal. Lo importante es pintarle la parte de arriba, pero igual a lo mejor, pues si ustedes pintan un anaquel o algo, pues sí, a lo mejor se vería más bonito pintarlo completamente todo, la segunda mano, pero pues ya sí lo voy a dejar. Les enseño cómo quedó. Miren, así es como quedó con una mano. Y la verdad, al anaquel, cada uno de estos le di dos manitas. A estos de por acá, igual les di dos manos. Con una sí quedan más o menos, pero con dos ya quedan bien bonitos, miren. Ya quedaron ahí. Y esos dos de allá. Y pues ya, chicas, ya está listo esto. Ya vamos a esperar que se seque nada más. Una eternidad más tarde. Ahora sí vamos a armar el anaquel. Ya se ve bien bonito. Ok, ¿en cuál es? Aquí está. ¿Ya tienes el tornillo? Ya, aquí está. Aquí está. Es este. ¿Me metiste? Sí. ¿Y la cosita de lo cuadradito? Acá está. Yo lo agarro y tú te metes. Se lo metes. ¿Es en ese seguro? ¿Fue en ese? Sí, con eso. ¿Ya? Ahora lo podemos estar. Creo que este está más bonito que el que está allá. Creo que voy a cambiar. Por aquí ya estamos atornillando. La verdad es que está súper fácil hacerlo, nada más se le mete el tornillito. Por aquí abajito se le mete el este. Ahorita les enseño cómo. Aquí vamos a medir hasta dónde llega el garrafoncito, ¿no? A ver, por ejemplo. Y así. A ver, por ejemplo. A ver, fíjate dónde. Fíjate el garrafón. Mete el garrafón. Tú mételo, Carita. Mete el garrafón. ¿A dónde? Aquí para que veas si sí entra bien, o sea, tampoco queda bien al rato. Anda, queda bien, ¿no? Sí. O todavía da para uno más abajo. A ver. Ahí da para uno más. A ver, trata de sacarlo. Ahí donde lo tengo. No, ahí estorba. Sí. Ah, no, entonces sería en cuál. En este. Sí. Ok. Es en este. ¿Cuál es la papa? Es en este. Ok. A ver, cuenta cuántos son. A ver. Por aquí, como pueden ver, ya estamos armando el anaquel con ayuda de mi Carlitos, que la verdad es que me ayudó bastantísimo. Aquí pues miren, nosotros nos pusimos a medir, como pudieron ver, a dónde entraban bien los garrafones, porque pues voy a poner los garrafones ahí en esa parte de abajito. Tengo 3 garrafones, pues ahí van a quedar perfectamente los 3 garrafones. Miren, ahí andaba mi Carlitos hasta ahí abajo del anaquel. Mi bebé también quería ayudar. Pues nos pusimos a armar esto. Igual en la siguiente repisita, igual fuimos midiendo, porque yo tenía pensado poner la licuadora, la cafetera y así ahí, pero después dije, bueno, se supone que eso es para la despensa, entonces pues como quiera dejé como que esos espacios. El de hasta arriba de plano pues sí lo pusimos en el último, ese ya no lo medimos. Pero la idea al comenzar a armar este anaquel era poner toda, absolutamente toda la despensa. Como pueden ver, la verdad sí le batallamos bastantito, sí tardamos algo en armarlo, pero gracias a Dios y a mi Carlitos se logró, sí se pudo. Sí, pues yo conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí y ahí vamos a meter el tornillito con este. Aquí le vamos a meter este que es como un... que le tiene uno que estar agarrando, no sé. Y por aquí se le da vueltecita. Chicas, amigos, como pudieron ver, ahí quedó ya mi anaquil posando para la miniatura. Así. La verdad quedó súper bonito. Ahorita ya lo que voy a hacer va a ser a comenzar a la parte de allá arriba. Le voy a poner el frijolito quebrado, que es el que menos ocupo, o sea, normalmente ese es el que ocupo menos, entonces ahí voy a poner eso. Y en la segunda voy a tratar de ir organizando más o menos, entonces acompáñame. Y esta es la montañita de frijolito quebrado, le voy a poner hasta allá arriba, entonces me voy a subir y lo voy limpiando con un trapito. No tiene nada, pero pues para quitarle polvito. Entonces, acompañar. Organización extrema. De mi despensa y mis trastes. ¿Me acompañarán? De viejo y oxidado a nuevo.